Vale, chicos, pues vamos a seguir entonces aquí donde lo dejamos con el señor Road Dog, que no me acuerdo qué nos pedía. Vamos a ver, menudo opciones. A ver. ¿Qué nos dice? Si uno tiene ocasión de usar su remate, es un remate, una técnica como otra cualquiera. Nos metemos con Paragon. Es que este es muy tonto, tío. Es que este me cae mal. Un combate Fatal Forgo y a remates. Gana el primero que endiña al otro con el suyo. Hecho. Vamos allá, tío, vamos allá. Yo lo siento, chicos, pero nuestra rivalidad con el Paragon este, de aquí a la luna. Perfecto. Vamos los cuatro rookies. Oh, ahí a la rodillita. Te digo, todos con el uniforme del Performance Center y el Chase este con camiseta naranja, un pantalón que igual compró en un rastrillo de bueno, ahora viene usted a por mí, ¿qué cojones es esto? Patadón en su puta frente. Sí, vamos a poner aturdido. ¡Oh, chaval! Reventadísimo, explicadísima. Ah, nada, pues Chase, lo siento, pero te reviento a ti. Mierda, igual me reviento yo la espalda. ¿Vale? En verdad podríamos ganar ya, chicos. En verdad podríamos ganar ya. O sea, bueno, casi. Vale. Nos va a intentar reventar desde ahí. No le vamos a dejar. Vale, perfecto. Reventado, chavales. Listo, hay que ganar aquí. A ver, por favor. Venga. Sí, listo. GG, chicos, GG. Esto no, ni de coña lo aguanta. ¡Hala! ¡Listo! ¡Let's go! ¿Sigues por aquí? A ver, tontito. A ver, ¿qué dices tú ahora? ¿Qué dices ahora? Hey, rookie. You have a passport or no? ¿Tienes pasaporte? Sí, ¿por qué? Resulta que tengo que volver a Japón. Mi contrato me obliga a disputar un último combate. En la WWE creen que si mi rival es japonés podría intentar lesionarme. Así que no me queda otra que enfrentarme a uno de vosotros. Menudo chasco. Pero bueno, por lo menos me lo ponen a huevo. ¿Te apuntas al viaje? Yo no, que te jodan, tío, que te jodan. Nah, que le den por el culo, tío. Que le den por el culo. Nada. Olvídate. Va a venir otro miembro al Performance Center. Vuestra versión ha sido la mejor. Los 10 originales fueron mejores. Vamos a cambiar, que el otro día le respondí eso. Vamos a cambiar. Y es verdad, tío. O sea, Triple H, Shawn Michaels, China. Esta me la guardo, qué curioso. Esto es lo que siempre me dice Sean. Sean y Hunter eran los OG, tal cual. Tal cual, o sea, otro level. ¿Por qué dejamos este debate de una vez por todas en un combate? Tú y tu Ere, el OG Shawn Michaels contra X-Pac y contra mí. Perfecto. Me apunto. Ahí estamos, chicos, con Shawn Michaels. Madre mía, qué penita me da ver a Sean así. Let's go. Vale. Ese es el X-Pac. Igual lo hicieron un poco grande, ¿no? Está grande. Bueno, a ver, es que nosotros somos bajitos también. Ahora sí, ¿no? Ahora sí me dejas. ¡Oh! Switching Music. Tú fuera y tú a tomar por culo. Let's go. ¡No! Mierda. Fuck. No tiene sentido que haya aguantado el Switching Music, ¿eh? También os lo digo. Rope Break. Hostia, chaval, pues no sé si me daría salido, ¿eh? Ahí estamos. No, vamos a reventarlo ya de una. Joder.
¡Oh! Ahora sí. Ahora no me jodas, ¿eh? Cero sentido, pero vale. Vamos a cambiar a conge, que el otro está muy reventado. Vale, este lo reventamos. Dios, cómo odio eso, tío. Pero si lo estoy reventando a cuadrado, ¿por qué no? De verdad, tío, las interacciones con los que no están luchando son una mierda en este juego. O sea, está muy guapo el juego, pero entre que yo soy malo y las interacciones, tío. O sea, le estoy reventando cuadrado para darle una hostia al X-Pack que está en la esquina y se me sube a la tercera cuerda. O sea, please. A ver si vamos a hacer un movimiento personal. Ahí está, sí. Suplex. Y... reventadísimo. Explicado. Ahora reventamos a este. Ahora me explicas. Jesucristo, explica por qué no me dejaba hacer el remate. Ahí está, hostia la pierna. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Explicado. Y ahora sí, explicado. Rendidísimo. Rendidísimo. Explicadísima ahí, chavales. Explicadísima ahí. Y la Cory Klein esta. Me ha hablado mucho de lo que estás progresando y puede que tenga buenas noticias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La última buena noticia que me diste, iban a poner ambientadores en el vestuario. Espero que esto sea algo mejor. Gracias, Iván Francis, por el follow. Francia. Igual Francia. Thank you. El Aroy me llueve por las montañas una pasada, pero estos brazos mayores me han dicho que quizás vengan los General Manager para valorar tu sesión de entrenamiento. Vale, tenía razón, son palabras mayores. Y sí, si crees que ya estás a punto, puedo tirar algunos hilos para facilitarte las cosas. Si no, siempre puedes dar largas para hacerte ganar algo de tiempo. Ah, mira. Puedo mostrar lo lejos que he llegado y dar el salto de WWE. Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Ya estamos, chicos. Estamos listos para NXT. Yo también lo creo, así que hazme un favor. Cuando Sean y Roadhog te hablen de esto, haz como que no sabes nada. Hecho. Perfecto, chicos. Perfecto. Showcase en el Performance Center. Sí, 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 sí. Vamos allá, chavales. Ahí está. Tenemos buenas noticias. No se tiene que soportar mucho más tiempo. Eso sí, todo sale como esperamos. ¿Qué quieres decir? Evaluación oficial, ojito a esto. Van a venir todos los GMs a veros en acción. Si presionas a alguno, quizá te ofrezca un contrato. ¡Ojo! Sí, sí, gracias por ayudarme. Ahí está, si nosotros... Es que... Vamos a ver a dónde nos quieren. Deberíamos mencionar que cada manager va a estar acompañado por el superstar de su marca para poder evaluaros mejor. ¿Qué, vamos a tener que luchar contra la marca que queramos ir o qué? Vas a tener que enfrentarte a una de las superstars que van a venir y sabemos cómo te las gasta contra el resto de luchadores de por aquí. Así que hemos pensado que no te vendría mal un nuevo desafío. Perfecto, bien, 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 bien. ¿A quién me voy a enfrentar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oney Lorcan de NXT, Nakamura de SmackDown y el rival más fuerte de los tres, Drew McIntyre de Raw. Tienes que ganar a los tres para poder elegir la marca si lo haces bien. Vale, 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 vale. De una acción mala, pero cuanto más fuerte es el rival, más impresionados son los GMs y será más fuertes que podrías abrirte en caso que... Como lo ganes, el tío podría ser... Vale, 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 vale. Vamos por Drew, chicos, vamos por Drew. Vamos por Drew. Imagino que Drew es el más fuerte de todos. Entonces, si ganamos a Drew McIntyre, nos dejarán elegir. Así que vamos a por Drew McIntyre. ¡A por todas! ¡Dios! ¡A por el psicópata escocés, chavales! Te hemos preparado una sorpresita en tu vestuario. Conjunto personalizado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. Ya no luchamos con camisetita de... Ya no luchamos con camisetita del Performance Center. Luchamos con nuestro atuendo. No.
Perfecto, chicos, perfecto, perfecto, perfecto. Sumisión no nos deja. Defensa, tenacidad. Vamos a meterla ahí por lo menos para pa poder... Sí, sí, sí. Vamos ahí por lo menos para tener un poquito mínimo. Para tener un minimísimo. Bueno, yo que tú no me preocuparía tanto de esta exhibición del Performance Center. Básicamente los GM vienen a verme a mí. Qué tonto es, tío. Contra la mascota. Wait, so you're not even facing one of the visiting superstars? Oh, damn. Damn, boy. Parece que alguno tiene miedo de perder delante de todos los GMs. Es de ser inteligente y ponerme en la mejor posición para triunfar. No te vendría mal intentarlo de vez en cuando, pero buena suerte tratando de conseguir un contrato sin pararte en pensar ni siquiera cómo. Dios, es que qué mal me cae, tío. Qué mal me cae. Vamos contra Drew. Nada el combate para impresionar a la GM. Ish. Ahí estamos, Drew al suelo. Venga, chaval. Y patadita. Y nos chuleamos de ti. Y nos comemos un chop muy merecido. Vale, codazo que casi no le llegamos ni a la cara al mastodonte este. Patadita que fallamos. Puñetazo que nos entierra en el suelo, chaval. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ay, fuck. Es que claro, es que la movida es que una hostia de Drew, tío, son como 5 nuestras, ¿sabes? Pero te hacemos así y te reventamos. Ahí estamos, codazo. A ver ahí. Casi cuela el pin sucio, casi cuela. Uy, Dios, es que es eso, tío. Es que de una hostia nos mata, tío. De una hostia nos mata el puto Drew. Es que nos mata, tío. Es que nos mata el puto Drew McIntyre. Está jugando con nosotros como un juguete. Estamos ya en naranja, loco. Estamos ya en naranja. Sí, sí, chuleate, chuleate. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Va, subimos a las cuerdas. Vamos a dejar un poquito impresionada a Mandy. Toma, hostia, tremenda. Va, 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 va. Aquí hay que reventarlo, chicos, hay que reventarlo. Mierda. Sí, esquivamos. Ahí está, movimiento personal, perfecto. Suplex a Drew, que nos saca 100 kilos. Toma, hostia tremenda. ¿Nos dejará ya? ¿Remate? No creo que lo hemos reventado ya. No creo que demos ya, pero... No, ni de coña. Ni de coña damos, pero... Le vamos a mermar las piernas bastante. ¡Dios! No, no, olvídate. Olvidaos. De esta nada. De esta nada, pero... Tenemos otro remate para hacerle. Tenemos otro remate para hacerle. ¡Mierda! ¡Ay! ¡Di! Estamos muy jodidos ya. Y además tiene movimiento personal. ¡Ahí está! Directo a la pierna, perfecto. Y otro sharpshooter. ¿Sí? Sí. Ahora sí. Ahora tiene que ir. ¡Va! ¡Esmaseamos como nunca el botón! ¡Y ahí estamos! ¡Ahí estamos, joder! ¡Buah! Es que es la clave, tío. Las sumisiones son la clave. Las sumisiones son la puta clave, tío. Las sumisiones son la putísima clave de este videojuego. Ahí estamos. ¿Dónde vas a iniciar tu carrera en la WWE? Felicidades por tu brillante exhibición en el Performance Center. Has dejado impresionados a varios GM y es posible que te quieran contratar para su marca. Asegúrate de hablar con todos los GM que puedas para sopesar bien tus opciones de tomar esta importante decisión. Vale, tenemos aquí a William Regal, a Adam Pearce y a Mandy Rose. Vamos a empezar por Mandy, chicos. Hoy no tenía previsto hacer fichajes, pero me has impresionado con tu combate contra Drew McIntyre, así que te propongo la mejor oferta que te van a hacer hoy, una oportunidad de fichar por Raw. Necesito tiempo para pensarlo. Vale.
No mares la perdiz, si quieres firmar me lo dices, si no, tú te lo pierdes. Vale, a ver. La Mandy Rose es un poquito... A ver, un poquito tosca. Que has tenido el valor de enfrentar a tu rival como Drew McIntyre y encima hayas ganado demuestra que tienes manera de competir. Tanto es así que quiero ofrecerte un contrato en SmackDown. A ver, necesito más tiempo para pensar. No puedo decidir a la ligera, tengo que sobrepasar mis opiniones, lo entiendo. Pero quiero una respuesta antes de marcharme. 100% lógico, Adam Pearce. 100% lógico, me parece lógico, Adam. Me parece lógiquísimo. Y a ver, con el señor William Regal. La gente habla muy bien de ti y tu victoria de hoy contra Drew McIntyre me ha dejado claro que no exagera. Dicho esto, quiero ofrecerte una oportunidad de fichar por NXT. A ver, tengo que pensarlo bien. A ver qué nos dice este. Está bien, pero no me vas a esperar demasiado. Sopesa tus opciones y hablamos. ¿Qué hacemos, chicos? Yo creo que lo mejor es empezar desde NXT, ¿no? Yo creo que lo mejor es empezar desde NXT. O sea, podríamos ir directos al main roster. Sobre todo a SmackDown, que me mola con Adam Pearce. Pero yo creo que primero NXT, ¿no? Primero NXT y después de NXT pasamos al main roster. Yo creo que SmackDown... A ver, en verdad es que el que mejor me ha tratado es Adam Pearce. El que mejor me ha tratado es Adam Pearce. El que mejor me ha tratado es Adam Pearce, en verdad. Y podríamos ir directos al main roster. Y después, si vemos que en main roster no van bien las cosas, hacemos como acaba de hacer Dolph Ziggler y bajamos a NXT. Me gusta, me gusta. Además me cae muy bien Adam Pearce. Me gusta, chicos. Vamos a SmackDown. Vamos a SmackDown. Porque has tardado tanto, es un placer aceptar. Ahí está, chico. En SmackDown se han vivido muchísimos momentos y combates memorables y recoger el testigo será un honor para mí. Pues he hecho una negociación contractual fácil donde las haya. Antes tenemos que hablar de pasta. Ahí está, ahí está, ahí está. No te apures que te vamos a cuidar. Enhorabuena, te lo has ganado. Chicos, somos nuevas superstar de SmackDown. O conge brasileiro fichou polo SmackDown. Y ahora va a hacer a samba y yoga bonito en los cuadriláteros de marca azul. Let's go, chavales. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's fucking go.